entrevista es patrocinada por Lonchería La Ideal, las tortas más ricas del estado. Carnicería La Ternera, en calidad la número uno. Rosticería El Forastero, el mejor pollo rostizado. Presentan. Gracias a todos los medios de comunicación que están esta noche. De verdad que nos sentimos contentos de estar participando en esta bonita feria. Nos fuimos como una nueva situación fuera de nuestras manos. Nosotros queríamos estar ahí, queríamos proyectar más la canción que estamos promocionando en este momento, que se llama Mi Último Deseo. Pero una situación entre la compañía disquera de nosotros y los premios y el canal de Telemundo, ¿no? los premios Telemundo, que no pudimos hacer nada. Nosotros estábamos ya esperando la limusina para que nos llevara a la alfombra, vestidos y alborotados y todo el rollo. Pero son cuestiones que ellos manejan y ni modo, nosotros queríamos hacerlo. Sabemos que mucha gente se quedó esperando. También otro compañero de nosotros, Roberto Junior, que era la primera vez que iba a participar en unos premios de esa magnitud, tuvo que tuvieron que cancelar. Entonces, es algo que no estaba dentro de nosotros. Nosotros queríamos de verdad exponer nuestra música y hacerlo mejor para ustedes. Fue un problema entre la compañía disquera y será que me van a mochar la cabeza. No. Tal vez hay una situación así, ¿no? De que querían cobrar. Nosotros realmente no nos informaron mucho. Solamente nos dieron la noticia de que había detalles que teníamos que esperar hasta que se arreglaran las cosas. Y ya nos dieron la noticia que nos teníamos que desvestir y volver a los cuartos. Entonces, yo creo que más adelante la empresa de Banda Recoditos les podrá informar exactamente lo que sucedió alrededor de esto. Fines de semana completo, viernes y domingo, trabajando juntos, Banda El Recodo, Banda Recoditos y algunas otras bandas. Hacemos los eventos masivos. Entonces, para toda la gente que esté pendiente de las redes sociales, y se fijen muy bien dónde vamos a estar, la Banda El Recodo y Recoditos. Bueno, mi último deseo es lo más nuevo del disco más reciente, que se llama El Free. Y estamos muy contentos porque realmente la aceptación de esta canción ha sido muy buena. Bueno, hablo como español, ¿verdad? Se oye así como que... Dame el rabo, rey. Perdone, no hablas así. Es lo más nuevo y estamos contentos. La gente nos ha dado su apoyo incondicional. El video está un poco polémico. Nos ponen sus comentarios. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo agradezco mucho a la gente que le gusta que le gustan las cosas que hacemos, y a la gente que no, también a la gente que lo pone, que lo escribe, porque de alguna forma nos están enseñando cómo quieren que sean las cosas, ¿no? Y tratamos de hacer cada día mejor y mejor y mejor las cosas para darle a nuestro público lo mejor. Mi último deseo está fenomenal. Gracias por el apoyo. Vienen unos temas ahí, viene una canción que es ranchera que se llama Me las vas a pagar. Viene un bolero que se llama Aquí me quedaré, y es la participación de mía en este disco, en estos temas. Esperemos que la gente lo apoye para que salga una como sencillo, ¿no? Porque la gente es quien creo que fue la canción que dio a conocer a Marco Figueroa como compositor. Yo ya tenía varios años ahí trabajando con eso. Y creo que esa canción, bueno, aparte de Recoditos, nos abrió muchas puertas, fuimos a muchos lugares, premios, pues, o sea, concursos y todo ese rollo. Entonces, creo que fue muy importante para Banda Recoditos esa canción, y sigue siendo, porque pues, vamos, siempre la pide. Entonces, contento de que haya sido una canción mía. Bueno, buenas noches, mi nombre es Samuel, no sé si algunos ya me conozcan. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estaremos el 15 de septiembre dando el grito en la ciudad de Chihuahua, si Dios quiere. Nos tocó la fortuna de ser invitados a la ciudad de Chihuahua y estar encabezando pues el evento el 15 de septiembre con muchísimo, muchísimo honor y con muchísimo cariño para toda nuestra gente de Chihuahua. El disco viene muy variado, trae música, trae cumbias, trae rancheras, trae románticas, trae desamor, como tú lo mencionas, pero de todo un poco. O sea, nosotros realmente nos enfocamos a hacer nuestra música más de relajo. Tú sabes que la banda Los Recoditos todo el tiempo se ha identificado por nuestros temas controversiales, que la gente se escucha así el doble sentido, el típico mexicano que a la gente le gusta escuchar la música, pues a
Hay una cumbia que se llama Las Mordidas y creo que la gente le ha gustado bastante. Es una canción de doble sentido. Y pues todas las rolas que hacemos, las hacemos con muchísimo cariño. No nos enfocamos realmente nada más en un solo género, de decir vamos a hacer puras canciones para los dolidos, porque realmente Banda Recoditos está más identificada, como te menciono, como una banda versátil, una banda de desorden, como canta un corrido, canta una ranchera, canta una romántica, canta una cumbia. Y pues el gusto que nos da es que a la gente le ha gustado nuestra forma de trabajar. Banda Recoditos, yo creo que es estar todo el tiempo que sea posible en el corazón de nuestro público, ¿no? Sabemos, y lo digo abiertamente, que hoy en día las radios, la televisión y todo ese rollo se manejan de una manera diferente. Para nosotros nos da muchísimo gusto sacar rolas, escucharlas en las camionetas, escucharlas en las serenatas, en las borracheras, ¿no? En los lugares donde realmente la gente se puede apreciar el gusto de la gente. Las radios nos gusta estar también en los primeros lugares, pero si no estamos ahí en los primeros lugares, pues nos da igual. Nos sentimos más y nos sentimos mejor cuando venimos por hacer un evento y la gente con tus rolas y está lleno el evento, que hay muchísima gente. Creo que eso sería el último deseo en conjunto de la banda de Los Recoditos, siempre estar en el gusto de nuestro público y hacer todo lo que podamos para que estén contentos cuando van a ver la banda. ¿Qué tal? Están los compas de la banda Los Recoditos. Queremos mandárselo a otros para LFK Radio. ¡Vámonos allá!